Muchachas, buenos días. Espero que hayan amanecido súper bien. Yo no me quiero levantar. Hace mucho frío, chicas. Tengo mucho frío. Pero ya me tengo que levantar. Acabo de ponerles público el vlog de hoy. Espero que lo disfruten. Hoy es sabadito, chicas. Hoy es sabadito rico. Yo tengo muchas cosas que hacer, muchachas, ahorita. Pero la verdad lo pienso, no me quiero levantar. Pero me tengo que levantar, muchachas. Ay, qué rica está mi cama, muchachas. Miren, ando bien tapada. Oh. Pero bueno, vámonos a levantar, chicas. Buenos días. No les estoy dando la mejor bienvenida hoy. Pero dejen que me despioje y ahorita la recibo y ahorita les doy la bienvenida. Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, a un nuevo video. Hace ratito andaba toda adormilada. Muchachas, ando, pero si bien al 100 porque acabo de cocinar. Le llevo lonche a Carvajal y a sus primos que hoy le están ayudando ellos a poner piso. Y el día está, pero bien padre, chicas. Está lloviendo, hace mucho aire. Miren, les voy a enseñar. Miren cómo está, muchachas. Está helado, hace aire. Está queriendo venirse la lluvia. Miren. No, 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 no. Está bien padre el día, chicas. Y yo ya llevo todo aquí, miren. Ya llevo la comida, llevo tortillas, llevo todo. Así que vámonos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlas. Ha salido el sol y están aquí. Hola, mis picuditas chulas, preciosas, lindas y hermosas. Pues ya llegué de dejar lonche. Ya comieron. Ya están al 100 los muchachos y yo me vine para la casa, chicas, porque pues le están ayudando sus primos de Carvajal a hacer el piso y pues yo ahí dije, pues ¿qué hago aquí, verdad? Mejor los dejé que trabajaran a gusto y me vine para la casa. ¿Y qué creen, muchachas? Como hace un montón de frío, miren, me estoy haciendo un café. Puse a calentar agua, pues, porque me voy a hacer un cafecito. Y me voy a ir aquí atrás a ponerme mis uñas, chicas. Y también tengo que limpiar, tengo que barrer, trapear, lo mismo, chicas. Ustedes ya saben que el quehacer nunca se acaba, siempre hay que hacer lo mismo. Y aparte tengo que, como tengo una posada al rato, chicas, voy a buscar ¿qué me voy a poner? Tengo que ponerme algo súper calientito porque va a estar bien frío, creo que va a estar hasta lloviendo, muchachas. Así que pues van a estar conmigo, me van a acompañar, chicas. No sé si este vlog se los alcance a subir mañana domingo, porque pues voy a ir a la posada, chicas, voy a llegar tarde. Imagínense la editada. No, no sé si van a tener vlog mañana domingo, chicas. Si no, pues nos vemos el lunes de todas maneras. Ustedes saben que yo estoy aquí al 100, poniéndome las pilas con los videos, muchachas. Así que creo que ya está mi agua. Voy a hacerme mi cafecito porque quiero estar pues cómoda. Se antoja un cafecito, no se antoja ni una soda, ni jugo, ni nada. Un cafecito. Así que me voy a hacer mi cafecito, chicas. Miren, muchachas, que ya se viene el agua. Bueno, ya ha estado lloviendo, llueve, se quita. El aire a todo lo que da, hace mucho, pero mucho frío. Uy, miren, yo ya tengo mi cafecito ahí listo y aquí tengo lo de mis uñas. Así que vamos a comenzar a hacerlas. Hola, mis picuditas, pues ya estoy aquí lista para ponerme las uñas. Voy a ponerme estas, miren, son como holográficas. Miren, nomás me la voy a pegar, ya no me voy a hacer nada, chicas, porque es tarde y necesito ver qué es lo que me voy a poner y otras cosas que tengo que hacer pendientes.
Pero me voy a tomar mi cafecito. Se me antojó el café, chicas, ahora. Miren. ¿Quién conoce estas doraditas, chicas? Díganme quién las conoce. Estas galletas están bien ricas y se me antojaron, muchachas. Pues ya ni modo, ¿verdad? Ni modo. Vamos a comérnoslas porque se me antojaron. Y yo la voy a meter al café. ¡Provechito, muchachas! ¡Deliciosas! Con este clima están perfectas. Y bueno, yo me voy a hacer las uñas. Dice Derek. Bon appetit. Bueno, chicas, ay, disculpen que les grabé comiendo. Voy a hacerme las uñas rápido y ya se las enseño. Miren, chicas, así me quedaron mis uñas. Me las hice delgaditas. Ay, miren, aquí me quedó de ayer. Pero miren, algo así. Me las hice chiquitas, no me las quise hacer grandes. Así que me las hice pequeñas. Miren. Y ahí está la de los pies. Miren. Ahí están, muchachas, las uñas. Chicas, ¿cómo vieron? Ya tengo aquí el tiradero de ropa, pero es que les quiero hacer un video de outfits y no sé, se me vino a la mente, se me ocurrió, pues, y por eso se los quería enseñar. Díganme con qué outfit quieren que haga un maquillaje, peinado, para que ustedes vean. Son como opciones de Navidad, estaría perfecto, ¿verdad? Así que me voy a apurar porque me voy a echar un baño para que me dé tiempo de alistarme, muchachas. Así que a rato nos vemos. Mira, chicas, ¿cómo están? Nos estamos inundando. Miren. ¡Wow! Está. Ya, o sea que ya llovió mucho. ¡Wow! Está. Y sigue lloviendo. Miren, chicas. Está hasta acá arriba, déjame ver. La troca de nosotros, las llantas están tapadas. Nos estamos inundando, muchachas. Miren. Wow. Sí que cayó agua. Hola, mis picuditas lindas, preciosas y hermosas. Pues aquí estoy para cerrar este vlog, muchachas. Ay, disculpen que ayer ya no les pude grabar nada. Pero la verdad, vieron ustedes que estaba lloviendo bien feo y estaba todo inundado afuera cuando salimos. Y pues llegamos, la verdad, y nos acostamos porque hacía demasiado frío. Y entonces ya como a las 8 de la noche, casi a las 9, que nos marca su amigo de Mr. Carvajal que si no íbamos a ir a la posada, que no había nadie, que no había llegado nadie.
y que había contratado un grupo para que tocara. Y pues dice Carvajal, ¿sabes qué? Pues levántate, vamos a ponernos un pants o algo y vamos porque pues pobre de mi amigo, no llegó nadie, siquiera vamos a cenar. Y pues que nos levantamos, chicas, que nos arreglamos y pues que nos vamos para allá un ratito. Estuvo divertido, tocó el grupo, habíamos bien poquitas personas, la verdad, como que nada más era su familia del señor. Por aquí les voy a dejar, por aquí les voy a dejar unos, dejen hago la cámara así. Aquí les voy a dejar unos clips, chicas, para que ustedes vean que sí se puso divertido. Al final cenamos, hicieron pozole, tamales, pero la verdad no quise estar grabando porque pedimos que esté grabando allá toda la gente, ¿verdad? Me dio algo de penilla. Pero bueno, les pude rescatar unos clips y eso fue todo. Y estuvimos platicando, cenando y hasta nos echamos una bailada al Carvajal y yo, chicas. Y luego pues ya llegamos aquí como a la una, como casi las 2 de la mañana y acostarnos a dormir, muchachas. Así que hoy sí, hoy dominguito fue de descanso. En la mañana nos fuimos a desayunar con los hijos de Mr. Carvajal porque fue su cumpleaños de los dos. Y pues ya eso fue todo lo que hicimos, muchachas. Ahorita hemos estado aquí en la casa. Yo apenas me voy a echar un baño. Pero primero me voy a poner a limpiar porque hoy domingo no he hecho nada, chicas. Me voy a poner a limpiar para avanzar algo, para no tener mucho mañana. Y tengo aquí, miren, tengo ahí todo mi relajo. Pero ese, miren, chicas. Este es un trajecito de bautizo de un niño y me lo trajeron para que lo arregle. Voy a arreglar ese pantaloncito ahorita porque lo voy a entregar mañana, muchachas. Y pues ya nada más a limpiar, a acomodar. Tengo que lavar, yo creo que voy a lavar ahorita. Ya lo que resta de noche voy a lavar. Tengo que lavar lo de la cama y tengo ropa para lavar, chicas. Así que hoy voy a aprovechar. Ahorita no es tan tarde, son las 7 de la noche. Así que me voy a poner a lavar y en lo que lavo, pues me pongo a editar este video. Y pues a ver qué sale, chicas. Así que espero que hayan tenido un bonito domingo, que se la hayan pasado súper bien y que hayan estado bien con su familia, con muchas bendiciones como siempre. Y ahora sí me despido, chicas. Gracias por cada like, por cada comentario y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao.